chofer no tiene una cabeza. Seis personas muertas y por lo menos 14 lesionados fue el saldo de un accidente vehicular que se registró cerca de las 14:30 horas en la delegación Tlalpan. En la incorporación de la carretera México-Cuernavaca al viaducto Tlalpan, en la colonia Chimalcóyotl, un microbús de la ruta 1 se quedó sin frenos y se impactó contra una señalización y posteriormente contra una camioneta Blazer azul. En el lugar, fallecieron seis pasajeros del microbús, de los cuales tres son mujeres, dos hombres y una niña de 6 años de edad. Los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona. Bomberos y socorristas trabajaron en el lugar para retirar los vehículos dañados, por lo que la circulación fue severamente afectada.